buenas tardes, queridos amigos del programa Los Caminos de la Iglesia. Nos encontramos aquí en la Casa Central de la Universidad Católica con un nuevo invitado, un nuevo programa muy interesante sobre música y fe. ¿Qué tal? Víctor Alarcón, director de Coro Estudiantes de la Universidad Católica, está con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por invitarme, sí. Mira, en realidad estábamos conversando antes del programa que tienes una rica, intensa actividad, una rica, un rico también currículum. Diriges el coro de estudiantes de la Universidad Católica, iniciaste también la temporada de música sacra en la universidad con un gran éxito. Iniciaste el coro del ramo de coro, en la cual los alumnos pueden cantar, y también diriges los Crecer Cantando, sí, una iniciativa muy bonita que junto con las orquestas juveniles se extiende a Arica Puntarenas. A ver, para comenzar en este tan florido repertorio, ¿por qué, empecemos por lo básico, ¿por qué te inclinaste por la música? Bueno, muy niño, digamos, yo soy de Puntarenas, ¿no? Cantaba, era niño cantor siempre en la casa mi madre cantaba canciones, tangos, boleros, cosas así, cosas familiares. Mi padre Hugo tocaba el banjo, la guitarra. Entonces, de muy niño hice dúo con mi mamá, como niño soprano 1 y ella soprano 2. Y bueno, alegrábamos las fiestas familiares, qué sé yo, la vida intensa allá en esa época, y creo que todavía se conserva una rica vida de familia y de fiestas, se celebran los santos, y siempre pues, se cantaba, yo cantaba. Y yo creo que desde los 9 años que yo sabía que iba a ser músico, no tuve problemas de vocación, o sea, siempre dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ser músico. Y entonces, bueno, tocaba mi guitarra, qué sé yo, y en el colegio integré en Los Salesianos, en San José de Puntarenas, en Liceo San José. Integré muy joven, como a los 14, 15 años, un grupo vocal, folclórico, en esa época como la neofolclor, ¿no? Pero muy, muy famoso fue, se llamaba Patagonia 4, con los amigos del colegio. Y bueno, fue muy reconocido, grabamos discos, actuábamos en televisión en Santiago, viajábamos mucho desde esa época hasta que salí del colegio. Y bueno, se afirmó mi vocación de músico, y sobre todo de músico a través del canto. Siempre, a pesar de que igual estudiamos otros instrumentos, lo que se fue afirmando siempre fue mi vocación por el canto. Y así entré a la universidad, inmediatamente opté por pedagogía en música e interpretación superior en canto en el conservatorio de la Chile. Se fue afirmando y se transformó en mi vida profesional. ¿Qué le diría, aunque adelanto ya una segunda parte, porque una preocupación, lo conversábamos antes de iniciar el programa, es cómo acercar la música clásica, la música culta, digámoslo así, y la música sacra al ambiente familiar, hacerla un poco más popular, ampliar? Antes de eso, porque lo vamos a tocar, es ¿qué le dirías tú a un joven, a un adolescente, a un alumno de colegio que le gusta la música? ¿Cómo puede cultivarla? ¿Lo animarías tú a que siga esto como una carrera profesional? Sí. Que se ve difícil, digamos, sacrificada. Sí, bueno, el arte en general tiene sus renunciamientos, pero si la vocación es fuerte, bueno, te lo digo a ti. Sí. La vocación yo creo que es una luz que lo lleva a uno en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cómo descubrir la vocación? Lo primero yo creo que en la música es tratar de hacer música, ¿no? Claro. Tocar instrumentos, cantar, ojalá en el colegio, que esté a disposición del joven la oportunidad de recrear esa inquietud básica que sería hacer sonar algo, cantar algo, ¿no? Por eso la educación es muy importante. Si está en la casa, aún mejor, ¿no? Pero cuando uno ve esa luz, nosotros como educadores tenemos que encontrar la manera de llegar a la máxima cantidad de gente con la opción de hacer música. Y al tener la opción, encuentra lo que le ocurre a uno cuando hace música, que sería el ensayo, la concentración, la posibilidad de mostrarla a otra persona, hacer escenario. Y yo creo que cuando se da eso, recién el joven va a descubrir si tiene esa luz dentro o no. Cuando la descubre, como toda vocación,
yo creo que es una epifanía, ¿no? Una cosa muy grande que le pasa a uno. La música tiene un nivel de pureza y de profundidad demasiado grande. El poder de la música es muy grande. Entonces, es muy difícil que un niño no se dé cuenta. Si se da cuenta que tiene eso, yo creo que tiene que tener el apoyo de los padres y la gente que lo rodea, porque una vocación es lo mejor que uno le puede regalar a una persona. Ah, claro que sí. Es la educación, es lo más importante. Claro. Ya que estábamos, me quedo dando vuelta a algo, siguiendo este mismo hilo conductor de la conversación, porque sin duda hay muchísimo tema, pero una cosa es en relación al ¿por qué los chilenos, a pesar de todo esto, tú diriges coros juveniles, uh-huh. Diriges también, trabajas con muchos jóvenes, uh-huh. A pesar de todo, la música en general es un poco ajena a los chilenos? ¿No somos un pueblo muy cultor de la música en general en comparado con otros pueblos? Sí. ¿O me equivoco? Yo creo que bastante de eso hay. A ver, en las fiestas familiares, cuando hay cumpleaños, qué sé yo, siempre hay alguien que canta, alguien toma la guitarra, pero uno. No es como que cantemos todos, por ejemplo, como los pueblos centroeuropeos, digamos, ¿no? Claro. O qué sé yo, las iglesias alemanas o la iglesia inglesa que está... están los libritos con coro y la gente canta a cuatro voces. Claro. Bueno, son tradiciones muy grandes. La tradición coral es centroeuropea, la tradición del canto, y para qué decir los italianos, ¿no? En fin, hay mucha tradición. Y nosotros, yo creo que por nuestra condición de isleños, algo ocurre con la vergüenza también. Sí, claro. Hay algo ahí con quien... el típico cosa, no, yo no canto ni en la ducha, ¿cierto? Claro. Eso todo el mundo lo dice. Y no se atreve ni siquiera a explorarlo. Claro. Sin embargo, no lo creo mucho, porque si tú observas el fenómeno de las barras en el fútbol, verdad, que es impresionante, esos tipos cantan todo el partido. Todo el partido. Y cantan alto, cantan alto porque les interesa que lo escuche todo el mundo. Claro. Entonces está entre el canto y el grito, pero bastante afinado, ¿no? Y son miles de personas. Mm. Así que yo creo que la aptitud por la música la tenemos todos los seres vivos, claro. Digamos, los seres humanos, y hay un asunto cultural de opción, uh-huh. De opción. Y a nosotros, como en otras cosas, pero eso está pasando, ¿eh? Quizás en nuestra generación, en mi generación, era muy... Pero yo noto a los jóvenes ahora con más ánimo de exploración, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que noto yo, pero... Sí, se cultiva más, se crea más, y entrando ahora en el derrotero de la música religiosa... ¿crees tú que hay una pequeña, yo siento como simple espectador, una pequeña primavera de música religiosa? Hay más cantos, sí. Se está creando más, se sacan más CDs por último, se graban. Sí. ¿Es efectivo? ¿Lo sientes tú así o no? Sí, yo lo siento, yo siento que hay un fenómeno, bueno, en las parroquias todos hacen algo de música, de alguna manera hay una inquietud, no solo por la guitarra, sino que hacer cosas más elaboradas. Claro. La universidad nuestra, bueno, queda fuera de todo rango porque desde que creamos ese ramo coro, que yo lo he creado hace muchos años, más de 20 años, 25 años, y ahora hay 10 ramos coro paralelos por 70. Mira. Quiere decir que por semestre cantan 70 con nota. Con nota, 700. Claro. 1.400, claro. Al año. Entonces, si uno mira... Eso en proporción de cantidad de alumnos, que seremos 24.000. Sí, más o menos. O sea, claro. Debe ser la universidad del mundo, probablemente, que en proporción alumno, claro. Matrícula, 100, claro. Más canta. Entonces, claro. Algo muy extraño. No sé. Y si tú lo miras, sí. Que la pastoral todos los años hace su comedia musical, claro. Si transformas toda esta vivencia en concierto, claro. Es muy grande. Entonces. Pero claro, la Católica ha tenido una política para eso de muchos años y ahora se está cosechando. Entonces, así es, claro. Pero yo creo que sí hay mucha gente que canta. ¿Crees tú que a través de la música se puede reencantar la fe? O sea, ¿hay algún nexo o es un poco artificial? Siempre se dice que la música es el lenguaje de Dios, nos acerca mucho a cualquiera, pero más la música sacra, tiene algo de misterioso, de que nos acerca de alguna forma a contemplar, sin necesidad de decir nada, ya nos acerca mucho a Dios. De hecho, la música en Occidente se cultivó en espacios sacros, digamos, los monasterios, claro. Las iglesias.
Y de ahí se fue al mundo profano. Al mundo profano, claro. Imagínate toda la historia enorme que hay. O sea, la viga maestra cultural de la Iglesia Católica, yo creo que es el canto gregoriano, ¿cierto? Y estamos hablando de eso fines del siglo VI y que dura hasta ahora. O sea, todo, no es que la gente cante gregoriano, pero todos los compositores siguen, los compositores doctos que hacen obras religiosas siguen siempre citando esa, claro, esa viga maestra, ¿no? A ver, yo creo que sí, bueno, está dicho siempre, el que canta obra dos veces, ¿no? Claro. O obra tres veces. O sea, estuvo siempre eso. Yo creo que el canto es un misterio de la boca, decía García Lorca. Es un misterio de uno, es una acción muy esotérica. Y al ser así, esotérica en el sentido de que tú nunca ves tu instrumento. Cuando tú estudias piano, tú ves el piano. Claro. Y tú dices, ah, la mano acá, toco violín, veo el violín. Claro. Puedo objetivar mi instrumento. Claro. Pero en el canto lo que pasa es que yo soy el instrumento. Claro. Mi voz está dentro de mí y lo que tengo que hacer es lograr sacarla para proyectarla fuera en el espacio para que la otra gente lo escuche. Para eso hay técnica y hay que estudiar y todo. Pero ese solo proceso de interioridad, interiorización de tu cuerpo, de tu físico, de tus pulmones, de tus costillas, de tu respiración, porque al final en algún sentido somos un instrumento de viento también, ¿no? Claro. ¿Cierto? Necesitamos el aire. Absolutamente, claro. Entonces, yo creo que ahí ya hay una dimensión muy grande de interioridad, ¿no? Y después, el hombre canta por alguna razón. Canta porque está contento, canta porque quiere divertirse, pero sobre todo, y lo prueba la cantidad de música que hay para el canto, claro, canta para alabar. Y eso en todas las religiones, en claro, todas las tribus, estuvo siempre. Siempre canta, claro, para alabar. Para alabar a una divinidad, para alabar a alguien querido, entonces creo que es un vehículo muy importante el canto y la música, por supuesto. Pero el canto y la prueba misma es toda esa cantidad de música, ¿no? Que es, hay que pensar que desde toda la cultura musical de la cultura occidental, desde el advenimiento de Cristo hasta el siglo XVI por lo menos, fue casi exclusivamente vocal. Claro. Después parte todo el mundo instrumental y después el sinfónico coral, ¿no? Claro. Pero durante mucho tiempo fue unísono, monodio gregoriano, polifonía gótica, claro, ¿cierto? Extraordinario. Meterse en ese mundo es un, claro, es un tesoro, sí. Ya que estamos en eso, el cultivo de la música, ¿cómo hacer que todo ese gran mundo, esa gran riqueza, sea más accesible a las personas, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo en televisión? Porque da la sensación a la persona en la calle de que toda la música sacra, la música culta, es como es muy ajena, o sea, sí, le tienen miedo. ¿Cuál sería un primer acceso? ¿Qué le recomendarías tú para quien... La música es solamente la música pop, la música un poco popular, sí, sí, y que de alguna forma tiene interés, pero no sabe por dónde empezar. No sabe por dónde empezar, sí. Bueno, primero hay que desmistificar un poco, ¿no? Se piensa que la música, que se ir a un concierto es algo prohibitivo. Por ejemplo, que es muy caro, yeah, y no es así. Se piensa que es muy latoso, digamos, que pucha, ¿qué voy a hacer ahí una hora sentado? Esa, yeah, es una cosa... Claro. Importante, ¿eh? Porque sí, los tiempos, claro, ahora corren para que sea inmediatista todo, claro, y que uno tenga una especie de retribución inmediata, claro, de las cosas, pero claro, eso juega un poco en contra porque la música buena siempre va a ser un poco meditativa, ¿no? Claro. Meditativa, aparte la ópera o qué sé yo. Pero a ver, yo volviendo a la cosa sacra anterior y cómo yo pienso que se ha avanzado en las parroquias y puede mejorar mucho el canto de parroquia. Acá hubo un fenómeno que fue importante, que fue el Vaticano II, ¿cierto? Que establece que el idioma vernáculo puede ser usado en la liturgia, porque antes era el latín. Entonces apareció una cantidad de música nueva que se alejó de la clásica música, claro, de la iglesia, ¿cierto? Estoy pensando en obras vernáculas como la misa luba africana, o la misa criolla argentina, o la misa chilena de Bianchi, por decirte. Claro. Todas esas cosas aparecieron después de Vaticano II, ¿no? Pero yo creo que tal vez una exacerbación del uso de la guitarra. Yeah. ¿Eh?
se abandonó totalmente el órgano, que es un instrumento que da muchas posibilidades, claro, y se fue a la guitarra, y eso significó que el repertorio se popularizó mucho. Claro. Y ahí se crea, yo creo, una especie de vacío, porque si tú vas al rito, y hay un rito, claro, tú lo acercas a la gente, correcto, pero también el rito no puede igualarse totalmente, claro, a la vida cotidiana. No, claro. Entonces, al repertorio igualarse a lo que escucho en la radio, claro, perdió cierta, bueno, ritualidad. Claro, sí, ritualidad. Y yo creo que el aporte, por ejemplo, que están haciendo últimamente los compositores anónimos de TC, por ejemplo, es un gran aporte, porque, claro, es una síntesis entre lo clásico y lo popular. Justamente. Y se está metiendo mucho ese repertorio últimamente, ¿no? Sí. Volviendo también, volviendo ahora a esto de la popularización, tú trabajas con jóvenes a través de Crecer Cantando. Sí, sí. ¿Por qué los jóvenes se acercan? Primero tal vez contar brevemente en qué consiste, hacerlo práctico, cómo se acercan, cómo llegan y qué los motiva a cantar a esos jóvenes, a esa gente. Bueno, a esos jóvenes nos motiva a cantar sus profesores, yo creo. ¿Eh? Yeah. Porque lo que nosotros hacemos es Crecer Cantando, un programa que el año pasado cumplió 30 años, vamos, 31 años, del Teatro Municipal de Santiago. Ya. Yeah. Es el programa de difusión masiva que tiene el teatro, ¿no? Aparte de su orquesta, su ballet, su coro de la ópera, su temporada ópera, temporada de concierto, temporada de ballet, hay un programa que va al colegio. Yeah. Y eso nosotros trabajamos, a ver, te digo, en Santiago, con más de 300 colegios que tienen coro. Ese profesor estudia con nosotros, recibe visitas para ver cómo ayudarlo en el ensayo. Digamos, hay mucha capacitación para que él no se sienta solo en esa aventura de hacer cantar el curso completo o un coro seleccionado. En 30 años nosotros hemos hecho cantar a más de, según, por lo bajo, a más de 300.000 jóvenes, ¿no? Que no deja de ser un número. Y eso significa que tú, cuando impactas a un joven, a un niño, sobre todo a un niño, tú estás impactando de todas maneras a los dos papás y por lo menos a un hermano. Entonces hay que multiplicar esos números por tres personas. Y ya ahí pasa a ser un fenómeno enorme, ¿no? Es muy simple, la verdad. El niño canta en su colegio, canta con sus alumnos, participa con nosotros en encuentros donde escucha niños de otras partes, canta con directores juntando coros, de repente juntamos 500, pero ese niño que está en su coro, entonces puede tener la evidencia de estar con un director, digamos, que él nota que es un director que le puede aportar más profundidad que su propio maestro, sin necesidad de que el maestro quede fuera del proceso. Claro. Entonces él empieza a vivir, a través de esta afición, momentos artísticos plenos. Claro. Y un momento artístico es algo que va a quedar, o sea, no lo va a poder explicar. Claro. Pero va a quedar como una evidencia importante. Se ha producido, bueno, una proliferación de músicos, en fin, enorme, una cantidad. Muchos vienen desde afuera, en fin, ¿no? Nunca había habido tantos conciertos en Chile como en los últimos años. Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Qué valor le atribuyes tú a la música popular propiamente tal? O sea, ya no tanto dejando, es un aporte. Sí, bueno, hay música. Bueno, Stravinsky decía, mira, hay dos tipos de música: la música buena y la música mala. Entonces, así como en clásico hay bueno y malo, en popular hay bueno y malo. Yeah. Y nosotros tenemos, en lo popular, imagínate, decimos término popular, pero culturalmente lo popular es muy amplio. O sea, Violeta Parra es popular, sí, porque Violeta Parra es popular. Víctor Jara es popular. Ya, pero ¿qué corriente popular? ¿Me entiendes tú? O cuando hacemos nosotros el romancero, no, hacemos el para Navidad, los villancicos de Fidel Sepúlveda, Gastón Sublet, el autosacramental por Navidad. Son canciones de la tierra, ¿no? Claro. Y después está el pop industrial, digamos, ¿no? En el pop industrial, bueno, hay gente buenísima, hay un pop inglés tradicionalmente bueno, ellos tienen muy buena escuela de pop, como hay buen jazz, qué sé yo. Y tenemos también la música derechamente comercial, popular comercial, que los tipos se juntan, inventan esta letra, juntan cinco tipos
para crear una canción que pegue, claro, y que venda. Claro, que venda, y claro. se nota. Se nota que así. Y uno claro. termina cantándola porque son muy buenas. Claro. Pero claro, no tiene la honradez o la profundidad de una búsqueda artística, ¿no? Claro. Entonces hay de todo. Claro, hay de claro. todo. Y se puede usar el pop para la educación, por supuesto. Mm. ¿Podemos entrar con los jóvenes a través de eso para llevarlo a donde queremos llevarlo? Claro. Sí, porque si el tipo... Mi hijita, por ejemplo, toca piano, ¿no? Pero ella entró al piano porque se empezó a aprender las canciones que se escuchaban en el colegio, ¿no? Claro. Y ahí fuimos cultivando hasta que tomó clases de piano. Claro. Y ahí pudo empezar a descubrir un poquito alguna sonatina de Mozart, ¿me entiendes tú? Claro. Y puede ir enganchando, claro, ¿no? Claro. Sí. A veces uno piensa, bueno, música sacra, en fin, dan la sensación de que siempre son autores como foráneos. Uno piensa siempre, no sí. sé, en Bach, pero en el ambiente chileno, ¿hay alguien que tú podrías decir, sí, aquí hay una beta que se ha explotado bien en el ámbito religioso, de música clásica religiosa? Bueno, está la música de conciertos, yeah. ¿cierto? Yeah. Que de luego tenemos obras impresionantes dentro de nuestro repertorio chileno. Para mí, por ejemplo, Los Vitrales de la Anunciación de Letelier. Ah, ya. Es una obra de concierto grande, de gran envergadura, sinfónica, coro, solista. La Misa de Silva Sublet, por decirte, que no son obras que necesariamente puedan impactar a la liturgia, a no ser que sean grandes festividades. Claro. Pero lo mismo pasa con la Misa en Si Menor o la Misa Solemne de Beethoven. Y tenemos, bueno, la Católica, a través del Instituto de Música, ha hecho un aporte en los últimos años. Yo no puedo ir a todos los conciertos, pero se hace un encuentro de Adviento donde los compositores, estudiantes de composición, muestran sus obras religiosas. De tal manera que se escriban motetes o se escriban canciones religiosas con orquesta, con vanguardia, sin vanguardia. Ahí hay de todo, ¿no? Por decirte, grandes obras del mundo actuales que tú dices, bueno, en la música religiosa, después de Bach, ¿qué? Bueno, pero está La Pasión Según San Lucas de Penderecki, que la hizo en el año 62 y que uno la puede poner, creo yo, al lado de La Pasión Según San Mateo de Bach. Bueno, eso. Ahora, en la búsqueda del canto más directo en la liturgia, yo escucho gente inquieta, se sacan discos de canción religiosa popular, hay gente que quiere verdaderamente encontrar una hebra para decir algo nuevo, pero yo noto que hay mucho interés y hay mucho interés de público cuando hacemos música religiosa. ¿Ah, sí? O sea, por ejemplo, cuando uno hace Bach, uno sabe que si está en un lugar más o menos cercano al metro va a tener un lleno. O sea, hay gente que hay ama gente Bach en Chile, ¿no? Y Bach, bueno, es el padre, ¿no? O sea, tengo un amigo que dice siempre, bueno, yo creo en Dios porque existe la misa en Si Menor. ¿Quién soy yo para decirle a Bach, que le escribió a Dios esto, que Dios no existe? Una causalidad, ¿no? Claro que sí. Pero no se, tú mismo lo acabas de decir, no se agota todo en él, por muy sublime que sea, y se ha seguido mira, creciendo. ¿Hay algún autor moderno en ese sentido, algún músico? Sí, hay músicos místicos. Hay un movimiento que está vivo que se llama Los Nuevos Místicos, un poco que se dedica a la música religiosa, neogótica, es un neo-neo, ¿no? Yo creo que es un poco neogótico mezclado con elementos modernos. Uno es Arvo Part, escandinavo, extraordinario. Otro es John Taverner, el nuevo, porque hay un John Taverner renacentista, este es inglés. Goreschi, son autores que se dedican a la música religiosa. Rautavaara, o sea, hay todo un movimiento escandinavo muy fuerte basado en su propia música, y muy interesante para de alabanza, ¿no? Músicos que requieren para ser interpretados cierto adiestramiento, es cierto, pero no imposibles. O sea, no uno se puede acercar. En fin. Y bueno, en Chile hay compositores que han recurrido mucho a estos compositores, además que han escrito música nueva en ese estilo. Boris Alvarado, de la Universidad Católica de Valparaíso. Carlos Zamora,
que escribe música de todo tipo, pero tiene algunas obras religiosas. En fin, yo hace poco, unos 4 años, estrené una misa a capela que le encargué a un compositor chileno, joven compositor chileno, Rodrigo Herrera, uh-huh. Una misa de fuste, así, un yeah. concierto, muy, muy adelantada en lenguaje, y que bueno, se empezó a repartir por el mundo, ya hay gente, otros coros del mundo que la uh-huh. quieren hacer, en fin. O sea, está la creación, muy bien. Yeah. La creación sigue estando yeah. vigente. Sigue estando vigente, sí. ya. Yeah. No, no todo lo que uno quisiera probablemente, yeah, yeah. hay que hacer más esfuerzo, más festivales, más difusión. Uh-huh. Tenemos que hacernos más cargo los intérpretes chilenos de lo que nos están componiendo los compositores también. Claro, claro. Claro. Los compositores a veces además se vuelan mucho sí. y escriben tan difícil que uno no lo puede hacer. Que se... O lo mismo sucede en el ambiente de la música. Tú acabas sí. del grado de complejidad que sí. requiere un grado de elaboración sí, y sí. eso implica, por último término, medios sí. Que no están para cualquier orquesta no, disponible. Claro, digamos, claro. ¿no? Y eso de alguna manera... Es interesante, siempre tiene que haber gente que esté en la vanguardia claro. También, pero si es todo solamente vanguardia, no, es posible que no se pueda hacer toda claro, la música. Claro. Sí. Oye, bueno, se nos está acabando un poco el tiempo, ha sido muy interesante. Como para redondear, tal vez, yo diría dos cosas. La primera, en relación, de nuevo, redondear esto de la vínculo entre fe y música. Sí, sí. ¿Cómo lo verías tú, o sea, de que realmente hay una reconciliación? Porque da la sensación de que un producto que fue intrínsecamente religioso cristiano, que nació en el ambiente judeo-cristiano, a veces uno piensa se escapó las manos y no es así. Hay mucha gente que le molesta a veces la música, exceso de música en la iglesia, no sé. Ah, claro. Entonces, ¿cómo no hacerle comprender que efectivamente este es un vínculo para encontrarse con Dios, digamos? Bueno, hay dos caminos. Uno, el arte yo creo que tiene la capacidad de hacer ese vínculo. Pero el arte pensado solamente como arte, fuera del rito. Ya. Yeah. O sea, es bueno que los compositores escriban mucha música para su búsqueda artística neta, yeah. y eso vaya al concierto. Pero lo que tenemos que ver es cómo logramos que la música entre nuevamente en el rito. Claro, que se cante el Kyrie, que se cante el Gloria, sí. que se cante sí. el Sancto, que se sí. cante el Agnus Dei, el canto entrada, el canto salida. Si uno canta todas las cosas de una liturgia, de una claro. Eucaristía, son 11 cosas por lo menos. Claro. ¿no? Entonces, claro, ¿y cómo hacer que eso sea natural, normal y no te alargue tampoco el rito? Sí, claro. ¿no? La gente tiene ese tiempo y si tú pones un canto de entrada de 5 minutos, bueno, es una eternidad. Claro, ¿entiendes claro, tú? Claro. Entonces, sí, tenemos que lograr, creo yo, que los compositores se vuelvan a interesar por el por la profundidad de su música en el rito, uh-huh. pero además que tengan tengan en la cabeza que tienen que estar al servicio de eso. O sea, que es un poco utilitario, si tú quieres. Claro. A un compositor eso siempre le va a molestar seguramente, porque claro. quiere trabajar con toda libertad. Justo, es cierto, con toda la libertad claro, del mundo claro, y que la pluma claro. fluya. Pero en la medida que nosotros tengamos mejor música en la ceremonia, claro. Evidentemente ese público va a poder también, como te dijera, a través de la vía lo que está escuchando, tener una profundidad de meditación o de oración, mm. esa es la idea, porque finalmente justamente. Es música para eso. Justamente, tiene esa... Sí, idea. Ahora ese camino es más difícil, yo creo, claro. Porque necesitas mucho repertorio para eso, mucha variedad, mm. entonces creo que hay que apoyar todo lo que se está haciendo claro. en las parroquias. Mm. Tal vez habría que ser un gran encuentro, claro. un gran seminario para hablar de estas cosas. No es mala idea, digamos, no es mala idea. Un seminario de música sacra, o sea, de sí. conversar, más que de cantar, sería bueno sí. reflexionar sobre el sentido. Sí, ¿eh? Sí. Una tarea para ti, para sí. otra más. Bueno. Punto. Y una segunda cosa en relación, bueno, a esto del crecer cantando, tal vez invitar, en fin, a aprovechar ahora la cámara. Sí. A invitar también a la gente a que se motive a cultivar más el canto. Sí. Tú hablaste del cantar en familia. Es muy cierto, uno a veces va a reuniones familiares, nadie canta, o tal vez sí. uno por ahí. Sí. Sí. Pero ¿cómo hacer para que esté más en el inconsciente, que sea parte un poco del patrimonio familiar, digámoslo así?
Bueno, todos partimos cantando un poquito con las mamás. Las mamás nos cantaron. Claro. Las mamás nos cantaron para hacernos dormir. O sea, hay un género extraordinario que se llama la nana, que es la nana que es para hacer dormir a un niño, ¿no? Claro. Y las mamás saben nanas porque se lo enseñaron sus mamás y nos metieron los cantos, ¿no? Los cantos ancestrales a veces, ¿no? Cantos, claro, qué sé yo, que vienen de generación en generación. Yo pienso que, bueno, en familia hay que estar atento y aprovechar los talentos naturales de todos los niños, claro, ¿no? Y si es el canto del canto, si es la pintura, hay que seguir el talento natural, claro, ¿eh? Si está, esa es una buena cosa. Yo creo que a los padres nuestra gran responsabilidad es seguir lo que nos están dando, claro, y apoyarlo, ¿no? Entonces cuando aparece algo artístico hay que aprovecharlo como una gran oportunidad para uno, para que el niño naturalmente siga su camino. Ahora, ¿cómo invitar? Yo creo que los que tienen la labor de encuentro más importante con la gente joven son los maestros y las maestras. O sea, nosotros tenemos cautivos a nuestros jóvenes adolescentes en los colegios durante 7 horas diarias. Claro. Y ahí están, imagínate si pudiéramos aprovechar toda la magnitud, esa posibilidad de tiempo que hay, claro, de tiempo para entregar cosas que no necesariamente son las habituales, claro, matemáticas, etc. Y yo creo que ahí está el coro, está el maestro, los maestros saben que pueden acudir a este programa Crecer Cantando, como los maestros instrumentistas saben que pueden acudir a las orquestas juveniles. Justamente. Y hay mucho apoyo ahí para hacer bien las cosas. Son movimientos muy grandes que además siguen creciendo. Claro. Siguen creciendo. Yo te explicaba cuando hablamos recién, por ejemplo, yo la semana pasada estuve en Temuco con 80 maestros. ¿Y qué estuve haciendo? Enseñando los cantos que queremos nosotros que los niños sepan. Claro. Mañana me voy a La Serena y voy a estar con unos 100 más. Entonces se reparte un repertorio básico, claro, para que se cante en la escuela. Claro. Yo les enseño a ellos cómo enseñarlos. Claro. Lo cantamos y ellos lo reparten. Pero no es tan distinto como se repartió el canto gregoriano. Tú sabes que claro, Gregorio Magno lo que hizo fue crear la Escuela Cantorum de Roma. Bien. Y ahí llegaban los curas, los monjes, y se aprendían los cantos. Se aprendía, sí. Y claro, después claro, se iban por Europa, claro, con esos cantos. Y así él unificó la liturgia, mira, romana. Sí. Y sin las bondades del tiempo ahora, que de tenemos la globalización, que tenemos, claro, ahora internet, tenemos tantas, sí, cosas que nos facilita tanto la vida en el sentido. Sí. Pues, Víctor, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted. Muy interesante. Felicitaciones por todo lo que realizas. Muchas gracias. Queremos agradecerle también a nuestra audiencia y también la oportunidad aquí de compartir nuevamente en este momento, en este programa, para seguir cultivando la fe y la cultura desde la perspectiva de la fe en los caminos de la Iglesia. Muy buenas tardes y que tengan una muy buena semana.